Y a veces no de la mejor manera. A ver, Dianita, ¿cómo vives las rupturas? ¡Ay! ¡Uch! No, la verdad es que no las vivo. Prácticamente las paso así como en calidad zombie porque me considero acá en confianza una persona muy emocional. Pero bueno, tengo amigas y amigos que, bueno, somos muy diferentes y he tenido la oportunidad de verlos crecer después de una ruptura que te viene a poner el mundo de cabeza, ¿no? Yo creo que debo aprender a hacer lo que ellos hacen, que es crecer, chicas, porque yo todavía no sé cómo. ¿Ustedes cómo la ven? Almita. ¿Cómo la sufren o cómo la pasan o cómo, cuál es la recomendación? ¿Cómo has vivido tus rupturas? ¿Cómo le haces? ¿A poco sí eres de las que las pasas y tú, listo, asunto arreglado, ya sabes, le lloro 2 días y al tercero me compro ropa nueva, ¿no? Como decía la doña María Félix. Para mí no es nada sencillo, no me considero suficientemente madura emocionalmente como para brincar una ruptura. ¿Tú qué me dices de ti? Me acordé de las frases de la María, señora, sí, María, claro. Que 2 días le debes de llorar y al tercero, ¿por qué no? Irte a comprar ropa nueva. ¿Por claro. qué no? No, yo creo que en mi caso, yo también soy demasiado emocional, pero tiene mucho que ver el tipo de relación en la que lleves o la que tengas o qué tan clavado estés. No necesariamente amorosa, ¿no? Puede ser de una amiga también, que ya sí. no te quiere ver. O sea. Nunca he tenido una ruptura de ese tipo, pero yo creo que la cuestión amorosa es como lo más común o lo más ordinario o lo que más se padece o más publicado más en Facebook frecuente, y en claro. Twitter, ¿no? Bueno, ¿cómo lo vives o cómo lo he vivido yo? Ha sido muy difícil. La verdad es que la última ruptura que tuve yo en lo particular, yo creo que ha sido la más fuerte de mi vida. Una ruptura que me costó mucho años. Yo creo que me sigue costando trabajo al día de hoy. O sea, todavía me sigue costando mucho trabajo. Sin embargo, ya está un poco más aceptado, ¿no? Ya está aceptado. Pero sí, en su momento es, no das crédito a lo que sucede. Y bueno, yo creo que también tiene mucho que ver cómo o por qué se rompió la relación, ¿no? Claro. Cuando es por algo que dices, ¿cómo pudiste? Entonces, no hay manera, no hay lugar, no hay situación, no hay palabra ni persona que te ayude en ese momento o no sé si ayudarte, porque sí hay gente que sí te ayuda, pero que te haga olvidar esa circunstancia. Creo que el duelo como tal lo tienes que vivir. El hecho de irte de viaje estaba padre en el transcurso mientras estabas idea. Con amigos, pero cuando regresabas a la realidad. Oye, wow. Pero en la noche que están brindando, sí, no, pues no te vuelves a acordar, ¿no? ¿Tú crees que un clavo saca otro clavo? A ver, termina tu historia, ¿o ya? Perdón. O sea, no, pues yo creo que sí, es que ha sido como un poco de todo. Digo, en mi caso sí fue mucho, muy difícil. Podía irme de fiesta, pero la gente estaba de fiesta, yo la verdad no. No. O podía estar cantando, pero con el verdadero dolor por dentro. Y te digo, no hay persona, ay. No hay situación, no hay nada que de pronto te diga, ay, vamos a pasar esto, ¿no? Pero la familia es un punto importante y los amigos también son indispensables en esos momentos. Yo creo que la persona que te tiende un hombro para llorar o que te da un fuerte abrazo sin necesidad de darte tantos consejos, yo creo que hay veces es lo mejor, ¿no? Bueno, yo digo. Mira. Yo la viví siempre muy mal. Yo no sé qué me pasaba. Para mí, cada que yo tenía un novio, ese era el bueno. O sea, como que siempre le veía cara de, este sí va a ser el bueno y con este sí me voy a casar. Entonces, aunque llevara poquito, porque tuve novios con los que duré a lo mejor nada más 6 meses o 3 meses, tuve también los que duré 3 años, 4 años y así. Yo a todos, bueno, era una chilladera. No, sí, llora, no, no, a todos sí, les lloraba. Corazón y con pollo. Todos yo siempre veía de verdad la esperanza de, no, es que sí se pueden arreglar las cosas. ¿Sí? Y sí podemos ser felices. Yo me acuerdo que a mis pobres amigas, bueno, las desesperaba porque, pues obviamente todas trataban de decirme, no, mira, Sonia, yo creo que no te conviene. Yo creo que, pues él ya está en otro mood, igual y ya te está olvidando. Y yo, no, yo creo que todavía se acuerda de mí. Yo creo que todo va a salir muy bien. No, la verdad es que ya incluso, pues, era un poquito hasta terca, ¿no? De que de verdad yo siempre mal, quería Sony. Volver con Dicen mi novio. Que el amor cura todo, menos el amor, salud. Y además, ¿sabes qué? O sea, sí, por supuesto que los amigos ayudan, me ayudaban muchísimo en ese momento, ¿no? Porque, pues, no falta que vamos a hacer algo para que te distraigas y no sé qué, no sé cuánto. Incluso me presentaban. Yo no era buena para el clavo, saca otro clavo. Al contrario, pobrecitos de los que me presentaba. Pobres si clavos. Me están viendo, lo siento mucho, porque yo era insoportable con ellos, porque yo todavía seguía pensando en el otro. Entonces, para mí era como, ay, no te quiero tratar y no te quiero conocer. Sí. O sea, yo todavía... Pero sin ser grosera. No,
era así como... Claro, de... no era grosera, pero pues no era la más linda. O sea, ellos eran muy amables conmigo porque me estaban tratando de conquistar y pues yo no los pelaba mucho. Entonces, a mí solamente el tiempo, y el tiempo largo. O sea, no creas que al mes, a la semana, no. No. Yo les lloraba 6 meses, 1 año. Muchas veces, no, muy mal. Ni la tierra, o sea, ni la tierra de por medio cura el corazón. No, no, no. No, no es cierto que siempre se soluciona de esa forma, ¿eh? Pero... Y no es, yo creo que tampoco es una gran alternativa, porque todos nos tienes que regresar tarde o temprano y sales a la ventana la y ves la luna y dices, ay, él también la está viendo. Todo ay, te recuerda. Y de esa nos salimos, claro. La canción, el espejo, la loción, el cabello que se te cae, dices, ay, no. Pero también de rupturas han salido relaciones súper bonitas, porque cuando claro. menos lo buscas, llega alguien que se te acerca, se da cuenta de tus debilidades, de tus defectos, de cómo eres tú en verdad, vulnerable, sin poses, sin quedar bien. Ya sabes, el rímel así corridísimo y la greña alborotada. Y se enamoran de ti cuando te ven vulnerable y han salido relaciones preciosas de ahí. Sin querer, o sea, te metes en un caos, ¿no? Por una ruptura o algo. Y de repente llega alguien que se te acerca y sorpresa, era el amor de tu vida. Sí, eso sí es muy cierto. He sabido sí. de historias así y que... Envidia. No, y sí, la no, verdad no es que cierto. Es increíble. Pero, ¿qué pasa o qué debes hacer en esos momentos? Bueno, nosotros que ya lo hemos pasado. Sí, la fiesta, sí, los viajes, sí, todas esas cosas. Pero yo creo que acercarte a una persona... o una muy buena terapia, creo que también es importante que te lleve o que te ayude o que te lleve de la mano a sufrir y a pasar ese duelo, porque es muy similar a la pérdida de una persona, ¿no? Sí. Hablando de, por ejemplo, muerte, de que alguien cercano a ti muera. A soltar. Nunca es lo mismo, pero son sentimientos un tanto similares, ¿no? Entonces, es bien complicado. Yo creo que tiene que ver un poquito con amor propio. Sí. Porque cuando estás triste y solamente quieres regresar con esa persona, realmente no te das el tiempo de analizar que igual y sí, la relación ya no estaba funcionando como antes, ya esa persona no te está dando lo que te daba antes, y decir... Bueno, ya, de verdad, sí quiero ser feliz, sí tengo todas las ganas de enamorarme de alguien y no va por ahí. Pero cuando estás tan triste, tan deprimido, solamente piensas en esa persona, pero sí le tienes que echar ganitas, yo creo, a pensar en ti. De verdad, nadie entiende lo que es estar en medio de una ruptura y que de verdad no puedes comer, no puedes dormir, te duele el estómago. O sea, sí pasa, es cierto. Te enfermas. Te enfermas, pero la idea es, una vez que alguien te lo está diciendo, que alguien te está hablando de que te van a pasar estas cosas, no lo permitas. O sea, sí somos humanos de carne y hueso, y si te pellizco, yo sé que te duele, pero aguanta. O sea, si pones a tu mente en la misma sintonía de tratar de estar mejor, de ponte a leer, salte a correr, no te comas tu tristeza, sí. porque ya me pasó también, ¿no? Yo entonces, creo que... No está padre. Luego batallas más y te pones más triste porque te descuidaste por estar llor y llor en una relación que ya se terminó. Yo por eso digo que de verdad, de mano de un experto, cuando son situaciones tan... Porque puedes entrar a una depresión ya clínica, sí. diagnosticada, y eso, por supuesto, que ya es un poco más complicado salir, ¿no? Pero no hay ni ejercicio, ni yoga, ni posición de yoga, ni terapia, ni plática, ni regañada de tus papás, ni regañada ni de tus mejores amigos. Esa, creo que es peor. No hay ropa, no hay absolutamente nada ya que sé. Se te quede en la cabeza. Todo te entra y te sale cuando pasas sí. por esa situación. Y es entendible. Somos seres humanos y como tales, pues tenemos ciertas debilidades y tenemos ciertos errores como personas, ¿no? Pero sí, lo más importante, como bien lo decía Sony, es el amor propio. Y sabes que las amigas aguas. Luego caemos en las amigas que son más alcahuetas y que sí, dices, bueno, no, nada más una llamada. Bueno, en mi época que no había celulares ni nada de esas cosas, era, márcale de mudito a ver si oye, si está con alguien, a ver si está en su casa, no, a ver si no, no está. Y ahí está la amiga solapando a uno. Pero la ¿verdad? Mejor amiga de una, esos son los increíbles recuerdos. Esos sí, son lindos recuerdos. Tu mejor amiga vas a ser tú siempre, empezando por ahí. Ay, qué cosas. Pero bueno, muy buen tema el día de hoy. Nos vamos rapidísimo a un corte comercial.